For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. My name is Chaban, Jean Baptiste, Je I'm a Tiano, a Bengo campesino de Papaye, a MPP. que tiene su sede al centro del país. Y a nivel del MPP, yo soy el fundador, pero hoy mismo eh, me, me dedico sobre todo en la formación, en la formación, en la educación popular. Y estoy trabajando a un centro nacional de formación política ideológica. En Haití eh, estamos en una situación eh, eh, casi insurreccional, ¿no? Eh, y eso, desde la llegada de, del gobierno de Jovenel Moïse, eh, el pueblo eh, estaba casi siempre en la calle, primero con el primer presupuesto que hizo este gobierno, fue un presupuesto donde el gobierno estaba sacando recursos de los pobres para alimentar a una pequeña a un pequeño grupo de la burguesía y, y el pueblo dijo que fue un presupuesto criminal entonces las organizaciones campesinas de trabajadores estábamos en las calles pidiendo un cambio de, de eso y luego se ha descubierto que el presidente es una persona que nadie casi el pueblo no conocía antes, pero al presentarse como candidato eh, apare aparecieron eh, muchos dosis de corrupción eh, y hemos descubierto que hace parte de una mafia con el presidente Matelí y, y él es producto ¿no? de esta mafia con la oligarquía nacional y que está eh, promoviendo proyectos neoliberales a favor de las multinacionales eh, norteamericanas. Entonces, y muy temprano hemos dicho que este gobierno no es nuestro, es un gobierno del imperialismo y de la burguesía nacional. Pero, el año pasado, el presidente tomó la decisión de subir eh, el precio de los combustibles de más de 50%. Con eso había una movilización movilización dos días a nivel nacional, a nivel nacional y el gobierno fue en la obligación de retirar eh, la decisión pero desde este tiempo hay una movilización casi permanente porque con mucha información sobre la corrupción de este gobierno, un parlamento al servicio de, del Palacio Nacional y investigaciones sobre la corrupción, sobre el Fondo Petro Caribe, eh, que es un fondo de 4.2 mil millones de dólares que el pueblo tiene que pagar. Es un préstamo a largo plazo. Eh, es, a mi modo de ver, el, el préstamo más con más ventajas que el país eh, conocía, porque eso, este préstamo de Venezuela, permitiría al país de resolver problemas de infraestructuras, de, de energía, eh, de las carreteras, de... de de la protección del medio ambiente, muchísimas cosas, pero eh, el gobierno de Matelí y lo de Jovenel, eh, Jovenel es eh, beneficiario de, 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 del gobierno de Matelí, porque él eh, sacó plata de, de, de los organismos de, del Estado para organizar su proyecto de, de producción de plátano para exportar a Alemania, que fue un, una zona franca agrícola, pero fue un proyecto falso, pero que ha recibido mucha plata del Estado. Entonces, eh, cada día más había más informaciones y el pueblo está pidiendo eh, la restitución de estos fondos del Petrocaribe. Y poco a poco, eh, después de la suspensión de este proyecto de Petrocaribe, el gobierno que estaba comprando y vendiendo combustible tenía que pasar eh, este programa al sector privado. Pero como el gobierno no podía subir los precios de los combustibles, entonces tenía que subsidiar. A, este produ a estos productos. Y el sector privado que estaba comprando y vendiendo los combustibles, el gobierno, llega a una deuda de más de 8 mil millones de gurdes. Y con eso, el sector privado suspendió la importación. De combustibles. Y con eso, eh, al principio de septiembre, los choferes de motocicletas empezaron eh, una movilización y con la situación económica de miseria, de desempleado que hay en el país. Entonces el pueblo se juntó a la movilización de los choferes. Y desde más de un mes en Haití hay una movilización permanente cada día más aguda en contra del gobierno, en contra del parlamento. El pueblo está pidiendo el cambio del sistema. Y que hay que empezar con la, la dimisión, de la, el renuncio del presidente Jovenel. Aquí eh, estamos y en las calles podemos decir: ese es todo el pueblo, todos los sectores de la vida nacional. Eh, las masas de los barrios populares sobre todo, pero también estudiantes, alumnos, organizaciones sindicales de, de jóvenes, de mujeres, organizaciones campesinas, los eh, profesores, y es una rebelión total no solamente con este gobierno, sobre todo el presidente, pero también el parlamento y todo el sistema. Entonces, todo el mundo habla que ya hay que acabar el sistema. Pero el sistema quiere decir algo diferente, diferente tal vez para cada sector, pero todo el mundo está pidiendo el fin del sistema. Entonces, eh, con esta situación de movilización hay represión eh, del gobierno. El gobierno está utilizando la policía eh, para matar a la, a la movilización y el pueblo responde por lo que ellos llaman violencia, pero eh, son actos de defensa eh, del pueblo. Eh, porque es muy fácil criminalizar a la movilización popular. Eh, entonces, con esta situación, el país es bloqueado y todos los sectores toman la palabra en contra de la situación y pidiendo el renuncio de, del presidente. Ahora, él casi no tiene apoyo de ningún sector, solamente una pequeña fracción de la oligarquía y del imperialismo norteamericano. Entonces, ahora, en esta oposición grandote que hay, eh, hay eh, polos, ¿no? Porque... Hay un sector que se llama sector democrático y popular, donde hay una mezcla de, de políticos, de organizaciones sociales y, y gente de la burguesía también. Y hay otro polo con los partidos de izquierda. Con las organizaciones eh, sociales eh, eh, progresistas, revolucionarias, y unos partidos de lo que se va del de centro democrático, de, de la socialdemocracia. Entonces, y todo el mundo está de acuerdo que. Hay que, este gobierno y el parlamento tienen que irse y empezar un, un proceso de transición. Y hay muchos puntos comunes en, en las propuestas para la transición, como una transición de tres años. Hay que organizar una conferencia nacional sober, soberana, eh, llegar a una nueva constitución, un plan de, de desarrollo para 25 años, pero la, la diferencia es... Eh, la adición de cada sector de esta transición porque hay sectores que están que, que quieren apropiarse de, de, de esta transición para su proyecto y pero el pueblo está viviendo una ruptura total con el sistema entonces hay otros sectores que piensan que esta transición debe ser la, la última, por eso hay que organizarlo bien, tener un gobierno con personas honestas y que, que van a defender intereses nacionales. Y la transición no tiene que ser... Eh, utilizado para un grupo político que, que quiere continuar lo mismo. La batalla, la batalla está ahí. Entonces, eh, todo el mundo está en la calle, pero tiene, tiene intereses diversos. Y aquí estamos, y a nivel de... Eh, porque hemos organizado el foro patriótico eh, en la sede eh, del movimiento campesino de Papaya, eh, que es también la sede de la escuela de formación política y de, de las organizaciones eh, populares del movimiento social en general. Y la idea fue de unir eh, sectores diversos, pero para llegar a un entendimiento eh, nacional sobre la crisis. Aún sabemos que son sectores diferentes, con intereses diferentes, pero llegar a una... Alianza táctica para salir de la crisis, pero salieron dos polos y el polo que de los grupos eh, que quieren utilizar el poder de la transición para ellos y el foro eh, de Papaye que quiere una transición verdadera. Entonces hay eh, un choque, pero para el pueblo el pueblo está en la calle para el cambio. Entonces, ahora debemos llegar el más pronto posible a un acuerdo, a un acuerdo para una transición eh, equitable no eh, así es, eh, es donde estamos hoy y la movilización va a continuar pero los líderes deben el más pronto posible eh, encontrarse alrededor de una mesa y decidir sobre la transición pero para Jovenel, y pienso que, que no hay ninguna posibilidad, como está pidiendo lo internacional y, y su partido, de hacer una negociación. No es posible más. Entonces, la caída de Jovenel es muy segura, y es una cuestión de fecha. De pie cantar que vamos a triunfar.